resulta que ustedes se acordarán de aquel ministro de energía, ¿no? Que dijo, ¿y por qué usted paga tanto por la energía a Colombia? Ay, es que la verdad que no leí bien el documento cuando firmé. Así fue, ¿no? Santos Alvite, ministro de energía de Guillermo Lasso, y que en la época de Guillermo Lasso no se hizo ni un solo mantenimiento a las termoeléctricas. Entonces Santos Alvite vuelve al ruedo. Ayer lo llamaron a la asamblea porque le van a hacer juicio político, pero a él dijo algo ayer. ¿Qué dijo? Dijo, si ustedes creen que lo otro era malo, ajá, en la época de él, que lo que se viene es peor, dijo. No puede ser. Y ahorita va a comenzar algo más grave. En mi tiempo se inició en octubre, hoy estamos en abril. Estoy dispuesto a dar cualquier ayuda, cualquier información, cualquier consejo dentro de mi experiencia. Santos Alvite, el ministro que no leyó la letra chica cuando firmó esa energía carísima a Colombia, el que en su época no hicieron ningún mantenimiento a las termoeléctricas, dice que nos quiere dar consejos, pero lo grave. Dije así, dije así. No, gracias. Gracias, gracias. Se le agradece, pero no. Pero no.